Desde hace aproximadamente 8 días, la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en San Gil tiene cerradas sus puertas. Según un cartel pegado en las afueras de esta entidad, esto se debe al atraso de la contratación del personal, lo que generó la suspensión del servicio temporalmente para la comunidad de la provincia de Guarentá. El ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la autoridad sanitaria a nivel nacional. Los funcionarios que tienen en sus diferentes dependencias por todo el país son contratados a nivel nacional. Hay bastantes quejas, ayer me reuní con el señor alcalde precisamente de ese tema, pero ya es algo que se nos sale de las manos, porque no es ni siquiera un tema económico, es un tema contractual. Ya depende de la ciudad de Bogotá cuándo contraten el personal. Nosotros hablamos ayer con el señor gerente regional de Santander, el doctor Norman Mantilla, pues manifestándole la preocupación, y él nos manifestaba exactamente lo mismo: no puedo hacer nada si no hay una directriz a nivel nacional. El ICA es la entidad que vigila el cumplimiento de las normas de sanidad animal y vegetal en el país. En el caso particular de los bovinos, el Instituto Colombiano Agropecuario le exige a los ganaderos que cumplan con las guías de movilización para el sacrificio de esta especie. Por ahora, el tema de las licencias y la expedición de guías sanitarias toca apoyarse en la ciudad del Socorro, que sí está, tiene personal y está funcionando, porque no hay otra alternativa. Sí nos preocupa este tema de las licencias sanitarias de funcionamiento, sobre todo en el tema avícola, porque retrasan los procesos de los productores. El tema del matadero, pues se supone que ellos no pueden recibir ningún animal sin guía sanitaria de movilización. Entonces la invitación es a los que tengan que sacrificar en la planta de beneficio, pues que se acerquen a la ciudad del Socorro y les pidan sus guías allá. Es la única alternativa que hay provisionalmente. La comunidad espera que la entidad realice las contrataciones lo más pronto posible, ya que se están viendo afectados económicamente, al tener que viajar al municipio del Socorro para solicitar los permisos u otros trámites agropecuarios.